Semana, ¿no cuentas nada? ¿Que cuente qué? No sé, hace una semana que vas a clase, habrás hecho amigos, ¿no? Que sí. Si hay alguien que ha hecho muchos amigos, es Nino. ¿Eh? ¿Cuántos amigos has hecho esta semana? 8. 8 amigos, ¡guau! Eres tú quien debe acercarse a la gente. Ellos no se van a acercar. No funciona así, ¿eh? Vale, muy bien, me acercaré. No, es tímido, es tímido. Sí, puede evitar. No sé. Bueno, yo también he sido tímido, pero da igual. Llegado el momento, hay que abrirse. Que sí, que no me rayéis. Solo una cosa. Los niños que enseñan la vigilia en clase, en el insti... No, es verdad. Los que enseñan el rabito en clase fracasan en la vida. Te lo garantizo. Puedo decirte que conozco a uno. Y hoy en día es... un vagabundo. Como tu tío. Te dará pena cuando me vaya, verás. Tengo que manipular un poco más los niños. ¿Por qué yo tengo 8 amigos y él tiene 0 amigos? ¿Por qué? Porque es tímido. ¿Por qué eres tímido? No sirve de nada ser tímido. ¿Puedo entrar? Sí. ¿Por qué no llevas bombones mañana al instituto? ¿Bombones? Sí, así en el recreo le ofreces uno a un alumno, le preguntas su nombre y así empiezas una conversación. ¿Te has creído que voy a ir al cole con una caja de bombones y preguntar a la gente, ¿quieres ser mi amigo? Pues sí, ¿por qué no? ¿Me tomas por un payaso o qué? Sí. ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis hambre? ¿O no? ¿Quieres uno? No. Todavía no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero eso seguro que lo puedo. Podrías trabajar en lo que poluciona, como los nitratos, los sulfatos, todas las partículas como ese. Vas muy rápido, no lo he entendido. ¿No pillas nada? ¿No lo coges? No puedo ponerme con alguien que no entiende nada. No. Hay 30, coge uno, no pasa nada. Déjame, no quiero, vete. Vete a colorear. ¡Eh! Lárgate. ¿Pero qué haces? Dame eso. Pero se los ibas a dar tú, ¿no? Y no te atrevías. Es un pringao. ¿Me das uno a mí? No doy a ladrones. Todos han cogido uno menos yo. ¡Por favor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, un poco de silencio, por favor! ¡Oh, vaya! ¡Charles llega puntual! ¡Gracias, bravo! ¿Qué tal, señor? Muy bien. Ah, vale, nos damos un beso. Muy bien, muy bien. ¿Puedo volver a su sitio, eh? ¡Venga, un poco de silencio! ¿Qué pasa? Nos retomamos por donde íbamos la semana pasada. ¿Has visto? ¡Astrid, Astrid! ¿Cuándo es tu fiesta? ¡Misterio! Vaya, se hace la mayor.
¡Deja de hacerte la mayor! ¡Venga, vete, anda, vuelve a casa! Hola. Hola, ¿qué tal? Eres el novato, ¿te va bien? Sí, todo bien. Yo me llamo Constantín. Llevo 3 años en este colegio, así que me lo conozco bien. Vale. Bueno, también quería decirte, toma, tienes que devolvérmelo mañana, firmado y ya está. ¿Pero qué es? Es una inscripción en el coro del Insti. Ah, ¿es obligatorio apuntarse? No, pero tengo un pequeño problema. Es que mucha gente quiere apuntarse y hay pocas plazas, así que ya sabes. Bueno, es que no me interesa mucho, la verdad. Ya, pero tienes que responderme ahora mismo, porque mañana ya será muy tarde. Vale, pues no. El compromiso es por 1 año, no puede tomarse a la ligera, son muchos días. Así que tú piénsatelo. Tienes todo el tiempo que quieras, no hay prisa. Y cuando lo decidas, vienes a mi casa, tomamos un café y hablamos. Vale, entonces... novato. Bueno. ¿Has traído bombones? Sí, ¿quieres uno? ¿Me lo vas a dar? ¿Qué? ¿Ha ido bien el día? Sí. Ahí va, bombones de lujo, además. ¿En serio? No seas cerdo, dame un momento. Calla la boca, son para mi familia. ¿Y tú de dónde vienes? Vengo de Leab. ¿Ah, sí? Me la pela. Para, para. ¿Y por qué has venido a París? Bueno, por el trabajo de mi padre, no lo decidí yo. ¿Y te mola París? Sí, me gusta mucho, está guay. Venga, nos vamos ya. ¿A tu casa? No, no está lejos. Ah, vale. Entonces a la tuya. Está mi madre. Mejor, así nos la tiramos. No te pases. Sí, tú ríete, pero prefiero no hablar de la tuya. Venga, va, ¿a dónde vamos? Podéis venir a mi casa, no hay nadie. ¿Dónde vives? Vivo no lejos, en el 15. Vamos. ¿Qué, vamos? Yo también voy. Tú vete a rezar. A ver, nos caes mal, ¿vale? Nos caes mal. ¿Quedas? Oye, no es tu casa. No, pero nos caes mal. Tú no mandas. Eres feo. Nos va a eutanizar con su aliento de camello. ¿Me invitas o no? Sí, sí, pero es que somos demasiados. Ah, claro, somos demasiados. Está bien. ¿Vamos o qué? De acuerdo. No importa, eres nuevo, tienes que hacer amigos. No quieres estar solo, eso no es bueno. Sí, así es. Bueno, adiós. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Oye, ¿quieres apuntarte al coro? Vamos. Venga, va. ¿Este es tu cuarto? No, sí, pero no se quedará así. Mira esas pegatinas. Esto es peor, mira qué rosa. ¿Te mola el rosa? ¡Qué fuerte! No, no, no os fijéis en eso. Es que los antiguos inquilinos dejaron la habitación así. Tenían una hija. Ya, ya. ¿Dónde había? En la cocina. Ah, vale. ¿Quieres? No, gracias. ¿Y ofreces cosas que son suyas? Oye, tengo un chiste. Os vais a reír. A ver, un tío entra en una discoteca, se sienta y pide una botella de champán. Y el camarero se le queda así y dice, pero si usted pidió una botella de champán ayer y no la pagó. ¿Sabes qué dijo el cliente? No. ¡Champán! Oye, tú, ¿de qué te ríes? Bueno, porque al final dice champán. No tiene gracia. ¿Por qué te ríes? ¿Tú sí. qué has entendido? Porque cuando dice champán, tiene gracia. ¿Vosotros qué de qué os ríes? Venga, parad ya, pobre. Venga, en serio, cortaos. Nos invita y nos burlamos, ya nos vale. No tienes la Play, nos aburrimos. ¿Una consola? La PlayStation. Sí, creo que sé dónde está. El fuego B se vuelve naranja. Al fuego A, ¿qué le pasa? Será un segundo. Adelante.
Buenos días, siéntense. Les presento a Glenn, una nueva alumna que está este año con ustedes. ¿Alguien le puede ayudar a recuperar las clases de la semana pasada, por favor? Vale, ve con Emil. Bueno, gracias por todo. Adiós. Adiós. El fuego B se vuelve naranja. Y al fuego A, ¿qué le pasa? Se vuelve... Señor, sé que se vuelve blanco, como su pelo. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿vale? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tú debes de ser Agle. Eso es. Ya sabía que eras nueva. ¿Y qué tal? ¿Ya te orientas bien? ¿Ya te ubicas? Sí, claro, gracias. Bueno, yo me llamo Constantín. Hace 3 años que estoy aquí. Bueno, si necesitas cualquier cosa, pues aquí me tienes, si quieres. Muy bien. Después de 3 años me conozco esto un poco. Vale, bueno, si quieres, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Os burláis de ella? Si es así, largaos. ¿Estás tonto o qué? Si os queréis burlar de alguien, hacedlo a la cara, ¿eh? ¡Largo! Cierra el pico, catequista. No me afecta lo que digas, no me afecta. Bueno, ya vale, creo. Sí, bueno, solo quería... Vale, chao. Adiós. Quería decirte otra cosa. Es importante, ¿eh? Si hay gente que se mete contigo, sea mental o físicamente, pasa de ellos. Pero que te obliguen a hacer cosas que no quieras hacer, no les dejes, avísame y me ocupo de ellos. ¿Pero de qué estás hablando? Ya sabes que hay ciertas personas que a veces son unas inmorales. Que van a verte y dicen, oh, Agle, y te lanzan un escupitajo. O incluso te tiran del pelo. ¿Pero por qué me iban a escupir? No lo entiendo. Bueno, ya sabes que hay gente muy mala que no sabe lo que hace. No reflexionan sus actos. ¿Pero por qué a mí, eh? Va, bueno, en fin, no sé. ¿Por qué? Porque eres nueva. No te lo tomes a mal. No, no me lo tomo a mal. Gracias por avisarme. Yo solo... Buen apetito. Venga, chao. Igualmente. Soy lo más. Y tú lo sabes. Tengo todo suave. Por favor. Benoit adora las Barbies. Su habitación es rosa. ¿Qué os acabo de decir? Benoit es homosexual. Parad. A mí no me hace gracia. Poneos a trabajar. Vale. Benoit, ay, 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 sodomía. A ver, ¿cuál es el problema? Cállate. Benoit, siéntate. Parad. Venga, chicos, parad, ¿vale? Benoit, siéntate. En serio, me estoy empezando a cabrear. Discúlpenos. Venid por aquí ya. ¿Tienes a nadie con quien hacer la presentación?
Yo encontré Sandra, pero fue con otra niña. Bueno, da igual. Mañana te buscaremos a alguien. ¿Y qué tal todo? ¿Es muy complicado? ¿Entiendes las clases? Bueno, es difícil. Debes esforzarte, Joana. Ya irá mejor. Irá mejor. Hasta mañana. Adiós. Señor. Si quieres, puedes pensar algún otro tema y yo también pensaré otro tema. Vale. Y mañana elegir tú y yo. ¿Mañana? Vale, sí. Elegir otro tema. Eda. ¿Qué? Eda, adiós. En Swedish. Ah, vale. Pues adiós. Ah, aquí son... Sí. Toma. Gracias. Eda. Eda. Son estúpidos. Pasa de ellos, son gilipollas. ¿Gilipollas? Sí, gilipollas, sí. ¿Qué es gilipollas? Los gilipollas son gente mala, son... no son buenos. Ah, vale. Son gilipollas. Sí. ¿Dicen siempre cosas de sexo? Eso no... no me gusta. Un punto caliente es un punto en el que el calor es excesivo y en constante aumento. Y cerca de la superficie terrestre hace que se fundan las rocas, que salen de la superficie en forma de lava. El magma, que está en el interior y que van a ver en rojo enseguida, contiene distintos gases y esos gases sufren una enorme presión. ¿Tú quieres venir a mi casa, aumenta, Joana? La presión aumenta y entonces de golpe los gases se dilatan. ¡Joana! Los gases salen lentamente de la superficie de la Tierra y se dice que el volcán entra en la fase de... ¡Erección! Ya me lo dirás cuando seas mayor. Las palabras de esta canción, ese hombre dice está... cansado de correr detrás la chica, el querer la chica a su lado y jugar con él. ¿Te gusta? Sí, es mi tipo de música, pero sí, me gusta. Yo tener otra. Los dos tener. ¿Me ayudas? Sí. ¿Te gusta? Sí, pero ¿por qué me lo das? Regalo. Vale, gracias. Yeah.
Estoy muy contenta de que tú estás conmigo. Yo también. Porque no me gusta... No me gusta... No me gusta ser nueva. A mí tampoco me gusta. Joan, ¿qué haces? ¿No te sientas? No, espero a otro alguien. ¿Quieres venir a nuestra mesa? No, gracias. ¿Segura? ¿No quieres venir? ¿Segura? Ahí estamos, no pasa nada. ¿Has visto una calculadora negra? No. Me robaron la mía hace una semana. Ya. Si encuentras una calculadora negra, me llamas, ¿vale? Sí. Le había escrito mía por detrás con Tippex, pero seguro que se lo han borrado. En fin, si la encuentras, ¿puedes llamarme? Sí, te llamaré, pero tengo prisa. Ya. Nos vemos. ¡Ah! Una cosa más. ¿Qué? Solo una. ¿Te apetece comprar un dictáfono? No. Tiene una cosa analógica, ¿sabes? Que es mejor que la cosa no, digital. Ahora mira, no tengo... dime algo. Oye, me la suda tu aparato. Tengo prisa. La pureza del sonido es magnífica. Pues me lo quedo. Venga ya. Te lo juro, macho. No, venga, ¿qué dices? Esto es imbécil. Y voy yo y me lo creo. Siéntate con nosotros. Es que no hay sitio. Esto está bueno. No pasa nada, me voy a sentar aquí. Ya. Hasta luego. Sí, hasta luego. Lo siento. Bueno. Se va a presentar para ser delegado. Yo. Muy bien, Constantín, perseveras. ¿Solo tú? Ah, vosotros dos. Vale, Agley y Constantín. ¿Y quién va a votar por mí? ¿Quién va a votar por Charles? ¡Me mola! Esperad, ¿quién va a votar por Constantín? ¡Bravo, Constantín! ¿De qué sirve una encuesta cuando no se presentan programas, eh? ¿Pero qué programas? Anda, dinos tu programa. No, que me robas las ideas. ¿Crees que no te conozco? Dínoslo. No sé. Bueno, primero quiero hacer un coro, ¿eh? ¿Qué? Tu coro no suda la polla. ¿Aún no lo has pillado? ¿Y tú qué ideas tienes? A ver, di, ninguna. ¡Que se calle ya! No. ¿Eh? ¿Y quién piensa votar a Agle? Bravo, Agle. A mí, la verdad, me parece que faltan tías en estas elecciones. ¡Ah, pues que se presente el novato! Joder, te ha salido una competidora cuidándose. Benoit. Nosotros vamos al parque con los chicos. ¿Tú venís con nosotros? ¿Con esos gilipollas? No puedo. Tengo que volver. Son simpáticos. Si tú vienes, ellos no gilipollas. No, no importa. Yo me voy. Adiós. Adiós. A ver si viene la nenaza. No sé de qué va.
Sí, ya voy. Es que estoy ocupado. ¿Qué clase de niño era usted? Un niño totalmente normal. No jugaba a las muñecas. Benoit. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Siéntate. ¿Qué? ¿Sabes que tus padres no están en el finde? ¿Y qué? ¿Quieres ser popular? Claro. ¿Sabes qué haremos? ¿Qué? Vamos a comprar alcohol y a dar una fiesta que te cagas. ¿Una fiesta? No, una fiesta que te cagas. Un fiestón. ¿Vale? Sí. Mañana vas al Insti y dices a todo el mundo: sí, organizo una fiesta en mi casa el sábado. Va a ser una pasada. Además, está mi tío que es DJ y está de paso. Tienes que dejar claro que soy DJ. He sido DJ. Vale. Iré a buscar discos al trastero. Ya, pero lo malo es que no conozco a mucha gente. Molaría, pero acabo de llegar a ese colegio y no conozco a nadie, ni nadie me conoce. Eso es lo bueno. Es una ventaja. Así puedes decirles a todos: en mi otro colegio era yo quien montaba las fiestas. Sí, bueno. Molaría. Diles a todos que habrá un DJ. ¿Has sido DJ? Sí, lo fui durante 8 años. En serio, quiero que la fiesta sea la caña. Quiero que haya sangre en las paredes, que todos los chavales se emborrachen. Me la suda todo. Venga, ve a hacer una lista de a quién invitarías. Invita a tías también, de cursos superiores. Nunca hay vasos limpios en esta casa. ¿Seguro que no quieres nada? No, gracias. De todos modos, Charles solo es un crío. Pensar en él es perder el tiempo, porque... bueno, son cosas de críos, en el fondo. Si oyes a gente de la clase decir que me chupo el dedo, no les hagas caso, ¿eh? Porque son unos mentirosos. ¡Buah! Tranquilo, limpiará mi madre. Hace 3 años que no voy al peluquero y me corto el pelo solo. ¿Quieres que te despeje los costados? ¿Qué? Si quieres que te corte por los lados. No. Lo necesitas, ¿eh? ¿Estás seguro? Tranquilo, no hace falta. Como quieras. ¿Quieres que toque algo? Sí, venga. Voy. ¿Esto qué es? Pues una lista que hago desde segundo curso. Lista de toda la gente que ha hablado mal de mí, me ha pegado, me ha insultado o me ha robado cosas. ¿Y para qué sirve? Para acordarme. Eres raro. ¿Por qué? ¿Y esto? Lista de gente contra la que he tenido malos pensamientos. Hitler, la señora Pérez, Charles, mamá, François, Benoit... Tú ya no. Vale, voy a tocarte una pieza, ¿vale? Venga. Mi hermana, tranquilo. Es un poco... no ha ido al colegio. A quienes les interese. A quienes les interese será la ocasión de conocerse. Oye, ¿qué me pasa a mí? Cierra, tío. Cierra. Déjame ventanilla, tío, que me mareo. A quienes les interese, doy una fiesta el sábado por la noche. ¿Y dónde es? Y... ¿habrá alcohol? Invito a toda la clase, a todo el mundo, porque... en mi antiguo cole daba bastantes fiestas. Era el que organizaba las fiestas y todo eso, así que, bueno, soy nuevo y nadie me conoce, así que es normal.
Pero si venís, podréis conocerme mejor. Porque... bueno, eso. Espera, Ashley. ¿Qué? ¿Me explicas por qué levantó la mano tanta gente por ti en la encuesta? No sé por qué. Bueno, no te lo tomes a mal, no es nada personal, no es por ser malo. Pero te digo que... creo que lo hicieron porque eres minusválida. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Pues que partes con una ventaja que yo no tengo. ¿Te parece normal que ahora elijan al delegado diciendo: mira, he hecho una buena acción, he votado por alguien que es bueno, que es autista? Ya. O la otra versión, que por supuesto siempre es la mejor, que digan: voy a votar al mejor delegado. Es bueno. ¿Vienes a la fiesta de Benoit? ¿Quieres venir? Hay que confirmar antes. ¿Quieres venir a la fiesta de Benoit? Vale, pues os borro. Si no me respondéis, os borro. Suelta, anda. Tú no estás invitado. Hay un buffet. Un gran, enorme buffet. Me lo tienes que decir porque solo faltan 24 horas. Si quieres, vamos juntos. Vale, bien. ¿Te apunto? ¿A qué hora me recoges? ¿A las 7? Pues sí. Este se lo cree. Vale. ¿Y dónde vive? Al lado de la Torre Eiffel. Ah, vale. Tengo que preguntarle a mi madre porque ella nunca me ha dejado salir a una fiesta. Tiene mucho, mucho miedo de que me secuestren. Joana, me preguntaba qué tenías previsto este finde para mi fiesta. Ah, ¿este finde? Sí. No, yo iré a Loya con mi familia. Oh. Ah, vale. Qué Perdona, pena. Me habría gustado que vinieras. Una pena. Me gustan mucho las fiestas. A mí también. Pero es buena idea que haces una fiesta. Ya, pero tú no vas a estar. Bueno, pues buen finde. Sí, a tú también. Gracias. Bueno, chao. ¿Edad? No deberías haber invitado a toda la clase. Va a ser un follón. Sí, un follón. Eso está claro. Sé que va a ser un follón. Si invitas a todo el mundo, va a ser... ¿Y te da igual? Bueno, sí, me da igual. ¿Es grande tu casa? Bueno, sí, normal, no sé. Suficiente para que venga toda la clase. ¿Qué tal? ¿Nos vamos? Venga, hasta luego. Hasta el sábado, espero. Adiós. Hasta el sábado. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Son a quienes se lo he preguntado, pero no me han confirmado del todo. Están Opalín, Nina, ¿esto? Hugo, Tomás, ¿pero Mustafa? Tú? Es la lista. ¿Pero la lista de qué? De la fiesta. ¿Quién te pidió que la hicieras? Nadie, es para ayudar. ¿Para ayudar? Nos estás poniendo en ridículo delante de todos. ¿Pero qué problema tienes con las listas? ¿Te aburres en la vida o qué? ¿A qué viene esta lista? Pues no lo sé. Mola lo que haces, es un detalle, ¿vale? Pero no es cosa tuya, no te ocupes de mi fiesta. Si quieres la rompo, a mí me da igual. Oye... pero luego no sabrás quién irá. ¿Sabes? He tenido una idea. Podríamos invitar a un payaso. Vale, para ahí, ¿vale? No habrá payaso en mi fiesta, ni mago. Y para allá, no te ocupes de nada más. Mira qué bonito es, mira. ¿Para qué sirve? Se ruega al propietario del Renault Chamade que se manifieste. ¡Coco Bongo! ¡Coco Bongo! ¡Coco Bongo! Es una maravilla este perfume. Por la hora que es, no creo que venga nadie más. ¿Podemos empezar? ¿Empezar qué? Pues la fiesta. ¡Venga, el primero! ¡Sí, el primero! ¡El primero! ¿Quién es? ¿Una chica? Hola.
Aquí apesta. ¿Eres tú? Soy yo. Ah, sí. ¿Qué baile es ese? Es minusválida de verdad. Ah, vale, lo pillo. ¿Queréis que os sirva algo de beber o...? No conseguimos abrir los botellines. ¿No conseguís abrir los botellines? Sí, los de cerveza con limón. ¿Sabes frases para dar cortes? Sí, claro, alguna, para poder defenderme de vez en cuando. Venga, dime alguna. Por ejemplo, si Charles te dice me tocas los huevos, respuesta: no hables de los ausentes. ¿No hables de los ausentes? Sí, porque no tiene huevos. ¡Ah, los ausentes! Como si no tuviera huevos. Dime, tocas los huevos. Me tocas los huevos. No hables de los ausentes. Está bien, ¿eh? Es buenísima esa. Y además funciona. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay un tío que os hace putadas o qué? Sí, Charles. ¿Os da la vara? ¿Es jodido con vosotros? Sí, sobre todo con él. Sobre todo, sí. Si te dice que llevas zapatos feos, ¿qué respondes? Pues que no es verdad, son bonitos. Ya, pero eso no funciona. Para nada. Si un tipo se mete con tus zapatos, no tienes que mirar hacia ellos. Si se mete con tus zapatos, le miras los suyos. Y piensas algo que decir sobre él. ¿Lo pillas o qué? Sí, sí. Bueno, sí. No, no lo pillas. Venga, métete conmigo y yo te respondo. Vamos. ¿Qué es esa mierda de camiseta? Dime la tienda donde la compraste para no ir nunca. Porque tú vas a las tiendas a comprar la ropa, creí que se la mangabas a los mendigos muertos. ¿Ves? Te he devuelto el golpe. Mendigos muertos. He puesto la atención sobre ti. Vale, ya lo pillo. Venga, pégame otro corte. Oye, ese buffet llega para ti solo. Vamos a la compra otra vez. Y tú más. Ay, qué bobo. No vale, no pega, y tú más. Bueno, vale, empezamos. Dime, ¿en algún momento del día no tienes hambre? ¿Hay momentos en los que sientas sensación de saciedad? Sí. Sí, cuando me tiro a tu madre. Bien dicho. Se merece un aplauso. Sinceramente, bravo, has pillado el truco. Bravo. Me gusta cantar, pero solo, y eso, no sé. Pero cantar delante de todo el mundo, en un coro y todo eso, me da vergüenza. Sí, da vergüenza. A mí también me gusta cantar, pero sola no me mola delante de la gente ni de coña. Pero si a todos nos gusta cantar, ¿por qué no lo hacemos juntos? No es lógico. Ya, pero me no da vergüenza. No es lógico, no es lógico. ¿Podéis hacer menos ruido? Mañana madrugo, tengo una cita a las 2. A las 2 no es temprano. ¿Y esta tarta? ¿Qué le pasa? Huele a química. ¿Te parece gracioso? Sí, me hace gracia. No, chavales, un poco de seriedad. Respetad un poco el trabajo, voy a acostarme. Así que en plan tranqui. ¿Cuál es el código, Benoit? ¿Benoit? ¿Qué? ¿El código? ¿Por qué? ¿Quién es? Es, oye, Johanna. ¿Qué? La fiesta se ha acabado, no hace falta que pero subas. ¿Estás loco? No hay... ¡Dame eso! ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué payaso sois! ¡Has picado! ¿Os hace gracia? Lo peor es que lo sabía. Le falta más barra de labios. Este es guapísimo. ¿Listo? Sí. Ahora tú haces de chico y tú de chica y os besáis. ¡Hala! No, nunca haré eso. Pediste a Nisín y no. Venga. Tienes que besarle. ¿Estáis enfermos o qué? Va. Así son las nunca pruebas. Haré eso. Ven aquí. Venga, te toca. ¿Te gusta este juego? Muchísimo. ¿Crees que se te da bien? Pues sí. Mierda. Has perdido aposta, ¿no? No fue aposta, es que no estaba listo. Espera, lo has hecho aposta. No, no estaba preparado. ¿Quieres hacer una prueba o qué? ¿Me estás provocando? Me da igual. ¿No quieres nada conmigo? Te crees muy poderosa, ¿eh? Pues vete si no quieres nada conmigo. No soy tu perro. No tengo por qué irme.
Reconócelo entonces. ¿Reconocer qué? Reconoce que perdiste poderosa, a Posta. Te crees demasiado poderosa, no me iré. Vete si no. ¿Que no? Reconócelo o vete. ¿Reconocer qué? No voy a hacerlo. Venga, graba. Qué bueno. Vamos. ¿En serio? Pero... No me jodas. ¿Quiere una metralleta? ¡Más fuerte! ¡Hey! Lista de personas que me caen bien. Benoit, Constantin, Aglé. Vale, ¿estáis listos? ¡Votad por mí! Soy un mentiroso, un tramposo, un ladrón. Cuento muchos rumores de la gente porque me gusta mentir. Por ejemplo, hacer creer que un alumno se chupa el dedo cuando es totalmente falso. O meter un langostino en la mochila de un alumno para hacer creer que apesta. Muy inteligente. Me llamo Charles. Votad por mí si queréis un inútil. Eres un genio. Pero tío, si alguien se entera de que he sido yo quien ha hecho el vídeo, me mata. Prohibido decir que yo he hecho el vídeo. Pero... ¿de verdad crees que la gente no sabrá que eres tú quien ha hecho el vídeo? ¿Eres tonto o qué? Está clarísimo que tú has hecho el vídeo. Pero está bien hecho, ¿no? ¡Soy un mentiroso! ¡Un tramposo! A ver, que nadie haga ruido, callaos. Padre de Charles. Vale, dime. ¿06? Sí. ¿87? Sí. ¿21? Sí. ¿72? 72. El altavoz. ¿Diga? ¿Hola? Sí, diga. Sí, ¿puede ponerme con Charles? ¿Quién es usted? Bueno, le llamo por lo de la entrega. ¿La entrega de qué? ¿Qué me está contando? Pues la entrega de los 40 gramos.
Esperad. Se lo voy a hacer a mi madre. Se lo haré a mi madre. Callad. ¿Qué bobo es? ¿A mi madre? ¿Pero tú? ¿Sí? Sí, mamá. ¿Pero qué tonto eres? Sí que soy tonto. Charles. ¡Bien! Charles. ¡Bien! Agle. ¡Mierda! Por favor. Ya pueden dejarlo. He ganado yo. Charles. Sí. Y Charles. Charles elegido. Quiero deciros que haré lo posible por ser un buen delegado. ¿Eso significa? Pues liar la parda y... no sé, las cosas de siempre. Muy bien. ¿Y a quién nombras como suplente? A mí, a mí. Yo, Charles. ¿Y Milhouse? ¡A Milhouse! Muy bien, seguimos con la clase. Ok. Get your books. Bueno, ¿qué te pasa? Tengo anginas, creo. Al menos es lo que me han dicho. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas de cuando Charles en las elecciones dijo, sí, mi suplente es Milhouse? Sí, me acuerdo, sí, fue ayer. Sí, pues soy su suplente. Sí, ya ves. Hay que encontrar el medio de que a Charles lo echen del Insti. Así seré yo el delegado. Y yo te nombraré mi suplente. ¿Sí? Desapareceré y serás delegado. Tan fácil como eso. Ya, pero recuperar el puesto es complicado. ¿Desapareces y a dónde vas? Bueno, volveré con otro nombre. No te preocupes por eso. ¿Vienes a clase o qué? No, viene a buscarme mi madre. ¿Y tú? Sí, ya voy. Bueno, chao. Has tenido suerte. No me apetece nada volver a clase. Pues ponte enferma. Sí. ¿No quieres contagiarme? ¿Estás enferma? No, precisamente. Bueno, ¿y cómo? No sé, ¿con saliva? Tienes un problema. ¿Pero quieres o no quieres? Pues no. ¿Tienes miedo o qué? ¿Miedo a qué? Pues no sé. De todos modos, no te pondrías enferma así. Habría que probar. Vale, vamos a probar. Gracias. De nada. Hasta mañana. Adiós. Astrid. Astrid. ¿Qué? No hemos recibido las invitaciones de tu fiesta. Ah, ¿no las habéis recibido? Pues no. Por eso pregunto. Oh, qué pena. ¿Vais de mayores? ¿No nos vais a invitar? Todo el mundo quiere ir, no puede invitar a todos. ¿En serio? ¿No nos invitas? No, ¿qué va? Os lo avisé. Lo sabíais, no quería decirlo, pero cada vez que vais a un sitio hay algún lío, así que ¿por qué no te callas ya, gilipollas? Callaos vosotras. Haceos las mayores, ¿vale? Que os lo paséis bien. Eso seguro. Que os de... Oh, no. ¿Qué no quieres? ¿Te han invitado? Tú, oye, cállate. ¿No te han invitado? ¿La fiesta a la que quieren ir todos y no te invitan? Lárgate, gordo.
Tú tampoco estás invitado. Lo sé, pero a mí nunca me invitan. Te largues, hueles mal, lárgate. Vale, ya me largo. A la fiesta de Benoit no te invitaron. Ya, a la de Astrid tampoco. ¿Y? Y si diera una fiesta, yo no te invitaría. Nadie quiere invitarte, ¿eh? ¿Eh? Estaremos todos de acuerdo. Que me suda la polla, chaval, calla. Un... Oye, eres sordo. Es cierto. No lo entiendes, que te largues. Eres un marginado de las fiestas. Venga, lárgate ya. Pírate, gordo, si no quieres que... Es raro ese tío. Es gilipollas. Que te largues, vale, lárgate. He dicho que te largues. Tienes que fingir. Escúchame bien. Escúchame tú también. Tienes que fingir que te gusta otra chica. Siempre funciona. ¿Pero por qué? Las tías, si les das celos, se vuelven locas. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Pues le pides una cita y ella, como una tonta, se cree que ya está, que es la cita de su vida, y luego te presentas con otra. ¿Con otra chica? Claro, y estás simpático con la otra, te ríes con ella y eso. Y a Joanna la ignoras un poco. Se vuelve loca. ¿Qué mierda de truco? Si no me intereso por ella, no volverá a hablarme. Sí, ella también. Él tiene experiencia. La competitividad entre las tías es una pasada. A lo mejor tiene razón, pero no sé. Entonces, si una tía no me habla nunca aposta, ¿puede ser que use esa técnica para ponerme celoso porque en realidad está enamorada de mí? No, ni de coña. ¿Conocéis alguna que se preste a eso? Yo no conozco a ninguna. Yo sí. Se lo puedo pedir a mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Seguro? ¿Y cómo es tu hermana? Con tetas grandes. Bien firmes. ¿Cómo sabes que son firmes? Las he tocado. ¿En serio? Es de la familia, ¿no? Qué raro es tu colega. Y en algún momento en el cine sacas los billetes y los cuentas como si nada. Va a creer que la va a impresionar. Además, como son fotocopias por los dos lados, se va a creer que son de verdad. Toma. Tú estás enfermo. Anda, guarda eso. Cógelos. Es mi hermana. ¿Qué tal? Hola. ¿Y la pava? ¿Qué pava? ¿A la que le tengo que pegar? Pero no le tienes que pegar. ¿Qué le has contado? Tú calla. No tienes que pegarle, solo ponerla celosa. ¿Y cómo voy a ponerla celosa? Te lo dije esta mañana, ¿lo has olvidado? Muy bien, solo estás simpática con él, te ríes para ponerla celosa. ¿Entonces no le pego? ¿Que no? No, no hace falta pegarle, solo hay que hablar juntos y reírnos. Tú debes ignorarla, los dos la ignoramos, ¿vale? Eso. Porque si no... La competitividad entre las tías es muy fuerte, ¿no lo sabías? Anda, cállate, ya lo sé. No sabe ni lo que es. Bueno... ¿Y qué vais a conseguir con eso? Creo que el Burger King es mejor que el McDonald's. ¿Pero de qué hablas? Me has dicho que le dé celos. Calla. Urara. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Urara? ¿Cómo estás? Estamos en Francia. Es sueco. Ya. Está pirada la tía. Sala 12. Gracias. ¿No puedes apagarlo? Oye, déjame, ¿vale? Toma. Sí, tiene. Da igual. Exacto. En fin. Mierda. ¿Qué estás haciendo? Lanzarte una pajita. ¿Estás de coña? ¿Qué te cagas? ¿Por qué? Seguro que me hace muchas preguntas. ¿Eso es todo? ¿Pero qué preguntas? Mira, la he hecho yo. Así no hay que inclinarse. No, cuéntame. Es mi preferida, creo. ¿Qué cosa es? Conozco a esa tía. Es buena. La conoces, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Sí, sí. Y él es gracioso.
No sé quién es su padre. ¿Cómo que? ¿Quién ha sido? Cállate. No, cállate tú. ¿Quieres? Pero tú sí lo no sabes. Gracias. Vale. No, no lo sé. Pero al menos tendrás una idea. No sé quién es. Mira, era muy joven y salía mucho de fiesta. ¿Ya ves? ¿De verdad no sabes quién es? No, y de repente el tío que me callase, que capullo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Has tenido que esperar mucho? No, no, que va. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? He quedado. ¿Quedado con quién? Con Joana. Ah, vale. Mm-hmm. Muy bien. I'm sorry. Da igual, no importa. Mm-hmm. I'm sorry. Yo te veo en el cole. Sí, claro. Sí. Pues chao. Adiós. Adiós. Joder. ¿Quién es ese? Un tío del colegio. ¿Y qué hace? ¿Por qué está aquí? Venga, vámonos. Es un pringao, no tiene posibilidades, tranquilo. Ni siquiera ha venido con otra tía. Ya. Por fin tengo un sueldo de verdad. Además, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Pero qué tienes? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¡Lárgate! Venga, abre. ¡Abre! Benoit, déjame entrar, soy Joana. ¡Cállate! Benoit, tengo el conejito caliente. ¡Parad, parad, parad ya! ¡Dejad de hacer eso! Oye, ¿y al final cuántos vamos a hacer? Yo, ¿no? Espacio para tantos. Habrás invitado al final, pues este feliz. Espero que no. Oye, novato, dame un trozo de Kinder. Eso, eso. ¿Qué? Dame un poco de chocolate. ¿Quieres un poco de Kinder? Sí. No te lo voy a repetir 20 veces. Toma. ¿Y le permites? Pero bueno. ¿Se ha burlado de ti? Sí, se ha burlado. Eres un cabrón, la verdad. Hay que ser galante con las chicas. Depende de con cuáles. Vaya, sigue tomando tranquilamente. Te has venido arriba. No, me ha impresionado. ¿Qué haces el sábado? ¿Qué haces el sábado? No sé. ¿Quieres venir a mi fiesta? No sé, a lo mejor. Si no quieres venir, dilo. Bueno, ¿por qué no? ¿Sí o no? Acabo de decir que sí. Vale, estás invitado. Pero tienes que comprarme chocolate por vacilarme. ¡Joder, qué picada! Hola. Hola. ¿Por qué no hablas conmigo? No he dicho que no quiera hablar contigo. ¿Estás muy enfadado? No, para nada. ¿Haces como si tú no me quieres de amiga? Sí, sí, quiero ser tu amigo. Pero es que, bueno, no sé. ¿Qué? Que primero vas conmigo, luego te veo ir con Charles, y luego con Arthur, en fin, no sé. ¿Tú estás celoso? ¿Qué va? No tiene nada que ver, pero es que... Pero no tienes que estar aquí. Porque yo quiero que tú seas mi amiga. ¿Mi amiga? No es mi amiga, es mi amigo. Ok, quiero que tú seas mi amigo.
Diga. Hola, ¿todo bien? Sí. ¿Quieres que vayamos juntos a la fiesta de Astrid? No, no voy a ir. ¿Por qué? Mi padre no quiere, tengo que cuidar de mi hermano. Es una pena, la verdad. Pues, sí. Vamos a ir elegantes y todo, será divertido. Sí, yo quiero ir, pero es mi padre. Es una lástima. Pues sí. Bueno, tengo que colgar. Una cosa más. Es que te he pedido amistad en Facebook porque somos amigos. Bueno, solo haz clic en aceptar. Vale, ya lo veré. Adiós. Bye. ¿Ya has ido a una disco? Sí, ya he ido a una, pero en el Havre. No, a una discoteca de verdad. Sí, sí, así hay muchas. Pero... ¿Pero no has ido en París? En París no, pero mi tío es DJ y conoce muchas. ¿Y conoces Le Plan? ¿Le Planche? En el 6. Sí, tienes que pasarte por allí, está guay. Solo hay que vestirse bien y no ser feo. ¿Es la fiesta de Astrid? Sí, pero no estás invitado. ¿Qué? Ya lo sabes. ¿Qué? ¿Es una broma? Sí, es una broma, sí. Tú mismo dijiste que no estabas invitado, no te hagas el tonto. Pero lo dije de broma. Pues no es ninguna broma. Además, no es tu fiesta. No es tu fiesta, ni la tuya. Ya, ¿y qué? Es la fiesta de Astrid. Se lo preguntaré a ella, ¿vale? ¡Astrid! ¡Astrid! ¿Qué? Oye, ¿puedo entrar? ¿Qué haces aquí? No estás invitado. Pero Benoit me dijo que viniera. Hola. Hola. ¿Lo has invitado tú? ¿Por qué va? ¿Tú no tenías que cuidar de tu hermano? Sí, pero lo arreglé con mi padre. Ya, no querías venir conmigo a la fiesta. No, ¿qué dices? No pasa nada. Bueno, voy a por algo de beber. Luego nos vemos. ¿Qué tal? Bien. ¿Eres la hermana de Astrid? ¿Qué edad tienes? 12. Gracias. Gracias. Ya decía yo. ¿No te parece que la tarta huele a química? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Está enferma! ¿Tienes un problema o qué? No tiene gracia. ¿Por qué te ríes? ¿Eres imbécil o qué? ¿Por qué lo has hecho? No tengo ni idea. ¿Ese tío está tonto o qué? ¡Mira a la pobre niña! ¿Qué tienes dentro de la cabeza? Era una broma. Pues no tiene gracia. ¿Nos ve reír? Está llorando. ¿Lo ves? Llora. ¿Estás contento? Está llorando. No tiene sentido del humor. ¿Descuece? Pide perdón. Ni siquiera estás invitado. Sal de mi casa. En serio, sal de mi casa. Es que mi madre no viene hasta las 11. Me da igual. La esperas fuera. Pero no puedo. Sí, la esperas fuera. Largo. Vete fuera. No te vas a morir. Vete, joder. Largo. Venga, vete. No te vas a ir. Así que largo, venga. Vale, pero vete. No me venga, lárgate ya. Venga, pírate, tío. Vete. No me toques, ya vale. Lárgate. Que te vayas. Vamos. Vale. Lárgate, se acabó, lárgate. ¿Por qué? Escucha. Porque te lo has cargado todo y además no estabas invitado. Me porto guay dejándote entrar y montas esto. Sí. Lárgate, a tu madre la esperas fuera. Venga, lo que quería hacer no era malo. Quería hacer una broma y le salió mal.
No me importa que se pire. Además, su madre llegará enseguida. No va a esperar en la calle, ¿no? Mira, que le den. Basta de chorradas, ¿vale? No fue en plan mal, solo fue una broma. Sí, lo sé. Son ellas que no tienen sentido del humor. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Ya está, ya. Mete la cabeza. No, es horrible. Mete la cabeza. Joder, qué mala calidad. Además, hay un pelo corto en la punta del condón. Creo que se te ha subido a la cabeza. Joder. Toma, pis, pis, pis. ¡Adoro el alcohol! Bebe. En la vida hay gente buena y gente mala. Mira. Fuera de aquí. Venga, largo. ¿Te vas a calmar? No, no me voy a calmar. ¿Has visto lo que has liado? ¿Qué he montado? Pero... ¿Qué has montado? ¿Has visto el estado de la cocina? ¿Qué? Ni que hubiese matado a alguien. ¿Te divierte poner un condón en la cabeza a un perro? La culpa es del perro. Ya estamos. Venga, lárgate ya. Venga, no me cabreo. Estoy borracho. Mentira, sois peor que los niños. Estoy borracho. Pero si es cerveza sin alcohol. Vamos, largo. Es que no me... Ya me estás hablando. ¡Que te vayas! ¡Deja de tocarme los cojones! ¡Vete! No hables de los ausentes. Vale, venga, largo. No, largo. Deja de mandar. Venga, vete, lárgate. Vete, ya. Vete. Lárgate. Dame. Lárgate. Vete. No, hombre. Eso, pero ah, no. Ya me voy lárgate yo. Ya. Venga, lárgate. Soy yo el que decide irse. Ahora me voy porque me apetece. Es justo lo que llevamos dos horas. ¿Sabes? Pidiéndote. Sois unas niñatas. Vete. Vamos. Vale, me largo. Ni siquiera hay payaso en tu mierda de fiesta. Vete, mamá, llevamos una hora diciéndote que no somos bienvenidos, nos vamos. No, 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 basta. Basta. Basta, basta. ¡Joder! Ay, no es posible, no debería haberle dejado entrar. ¿Te hace gracia? ¡Largo! Now, baby, when you sigh, I wanna sigh with you. When you cry, I wanna cry some too. Now, ain't that love? Oh, ain't that love that I feel in my heart? When your friends turn their back on you, I'll be here just to see you through. Now ain't that love? ¿Joana? Sí, ¿quién es? No puedo decirte quién soy. Estoy con un chico que te quiere y le gustaría saber si te gusta alguien del instituto o no. ¿Qué, qué? Vale, te lo explico otra vez. Estoy con un chico que quiere saber si te gusta alguien de tu instituto. ¿Hola? ¿Eres amiga de Charles? Ah, no, no es Charles. ¿Por qué lo quieres saber? No te puedo decir quién es. Calla. ¿No es Gabriel? ¿Por qué insistes? Te he dicho que no puedo decirlo. No insistas más, tía. ¿Es
le digo? Pues no sé. ¿Qué? Dile que es Charles. Tú cállate, te ha pillado. ¿Hola? Dile que es Charles. Sí, tú. Joana, espera, espera, no cuelgues. Vale. Sabe que eres tú, Bobo, te ha pillado. Ha oído a Benoit. ¿Sabe que eres tú? ¿Eres tonto o qué? ¿Benoit? ¿Hola? Venga, pásamela, dame. ¿Sí? ¿Hola? Soy Benoit. Quería decirte una cosa. ¿Te acuerdas del otro día en el cine? Pues fui con otra chica porque quería ponerte celosa. Nunca te lo dije porque me daba miedo decírtelo a la cara. Pero, bueno, me molas. ¿Molas? ¿Qué es molas? Pues que me gustas. No, digo, sí, claro que somos amigo y amiga, pero en fin, yo estoy enamorado de ti y te quiero. Benoit, tú eres mi amiga, no mi enamorada. ¿Qué? No quiero ser enamorada. Bueno, tengo que colgar ahora, Joana. Vale. Lo siento, Benoit. Vale. Adiós. No sé por qué le has contado el plan de los celos. ¿Eres tonto o te lo haces? No se lo tenías que decir. Ahora la has cagado. No. ¿Sabes? Ni siquiera era rubia tu sueca. A lo mejor descubres que te ha mentido y ni es sueca. Gracias, colega. De nada, compi. Lo siento, cantas mal, cantas todo el tiempo en falsete. Siempre estás un tono por debajo o uno por encima. Venga, no perdamos más tiempo, todos en su sitio. Hay alguien que huele a culo. ¿Todos preparados? It's complicated, it's always easy, but just the way it goes. Feel like the way it is so long for this. I wonder if it shows. Head on the water of how I can breathe. Never felt so good. Cause I can feel it coming over me. I wouldn't storm it in my bed. When love takes over, yeah. You know you can't deny. Takes over, yeah. Something's here tonight. Head on the water, now I can breathe. Never felt so good. Cause I can feel it coming on.